En la familia, mucho, porque uno siempre hay que cuidarlas y todo, ya con hijos, mujeres, toda tu familia cambia todo y obviamente con el miedo que genera todo esto, por ahí a veces una especie de angustia a veces también. En este sentido, Ángel, nos imaginamos, tenés una familia, o sea, son muy jóvenes con hijos muy chiquititos. ¿Llegás y te descalzás? ¿Cómo es? ¿Tenés miedo a contagiar a tus hijos? Sí, es una rutina diaria de que cambiamos, nos sacamos la zapatilla ahí en la puerta, no, nos sacamos la ropa y que venimos de afuera de la calle y no entramos a bañar enseguida. Como siempre, todos los días. Y así la rutina de siempre, cada vez que venimos de nuestro trabajo o también del exterior. Nos decías, Ángel, que vos trabajás en la faz privada y en la pública también. ¿En cuál encontrás mayor cantidad de temor o de ansiedad? En los dos lados, pero por ahí siempre apoyándonos en nuestro compañero y ahí en los conocimientos más que nada de los médicos y nuestro compañero que también nos capacitamos día a día para llevar esta ardua tarea, pero como siempre, con miedo y incertidumbre de este tema, más vale. El tema del alcohol, todos estos elementos que todos estamos incorporando y ustedes como paramédicos, como enfermeros, mucho más. Sí. Eso es la labor de todos los días, estar en contacto con esos materiales y el jabón más que nada para el lavado de manos. ¿Imaginaste vivir una pandemia siendo tan joven a nivel mundial, lo que se va viendo por la televisión en los países, las calles desiertas? ¿Qué impresión te deja todo esto? Y algo de no creer, por ahí uno se pone a pensar de punto de vista humano, uno no, nunca pensó por su cabeza pasar por esto, pero bueno, la estamos pasando y bueno, hay que colaborar y quedarse en casa y día a día ir colaborando para que no haya más decesos de lo que van pasando. ¿Estudiaste en dónde? ¿En la Cruz Roja? No, no, estudié en Hernandaria, en una escuela privada, una extensión que hizo Cruz Roja en aquel tiempo, en el 2007, y en el 2010 me recibí y me vine acá a Paraná. Muchísimas gracias. Y también Sebastián está con nosotros, una profesional, una enfermera, Patricia Duarte, hace 21 años, que ya está al frente en la faz privada. Y bueno, ¿cómo te repercute esto, Patricia? Buenas noches. Buenas noches, Telita. Bueno, yo en este momento no estoy trabajando por un problema de personal, pero sí lo vivo a diario por mis hijos, que tengo tres enfermeros en la familia. Gracias a Dios, y bueno, como decía Ángel, que es mi yerno, es todo un tema, ¿no es cierto? Es algo que nosotros no estábamos preparados y es algo que jamás se había pensado que íbamos a pasar por esto, ¿no? Bueno, en cuanto a nosotros como enfermera, gracias a Dios, estamos capacitados y están en permanente capacitación, bueno, cuidando y tomando todas las medidas que nos enseñan a diario. Desde el lavado de mano, el cuidado en todo sentido, no tomar nada a la ligera. Así que desde la salud, los enfermeros están, como dije anteriormente, capacitándose, están preparados, saben cómo trabajar. En la parte privada, se les brindan los elementos, ¿no? Y como dije anteriormente, la capacitación, que es muy importante, porque por ahí es fácil hablar, pero por ahí llevarlo a la práctica, el mismo temor que por ser personas, seres humanos, también nos genera un temor, porque cuando nos sacamos la chaqueta somos personas comunes y como decía él, también se tiene miedo de que se traslade a nuestros hogares, ¿no?
a nuestros seres queridos. Lo importante en este tiempo es, como dije, tomar todos los recaudos, escuchar, estar atento, no tomar nada a la ligera. El lavado de manos es importantísimo. El lavado de las verduras cuando traemos, eso también es importantísimo. Tomar el tiempo, no tomar nada a la ligera, hacerlo. Te queríamos consultar, ¿qué dicen los pacientes? Además de que, por más que vayan por una patología específica, ¿qué dicen respecto de esto? Bueno, como te dije antes, yo en este momento no estoy trabajando. Claro. Lo que sí puedo decirlo por otros lados que he escuchado y que he compartido, sí, están asustados. Están muy asustados porque desde el desconocimiento. Al principio se tomaba como una gripe, como que no era tanto. Pero hoy que se está hablando en Paraná de casos, y vos prendés la tele y escuchás, y sí, están muy asustados, están temor. Y como verás, este barrio por lo general hay mucha gente, mucho tránsito. Y si se está respetando, la cuarentena, digamos, en todo. Y eso es lo que veo.